De acuerdo a lo anunciado el miércoles de la semana pasada, el gobierno argentino rechaza la decisión unilateral de autorizar un aumento de la producción de la empresa transnacional UPM. Lo hacemos desde el plano legal, ya que viola el Estatuto del Río Uruguay y la sentencia de la Corte Internacional de La Haya, quien en su sentencia denuncia que el Uruguay violó en 8 oportunidades el mecanismo de información y consulta acordado entre ambos países. Pero también rechazamos la decisión unilateral porque privilegia los intereses de UPM Botnia sobre la historia de dos pueblos hermanos. Habiendo Uruguay dejado la mesa de negociaciones en forma unilateral, la Argentina se encuentra liberada de la obligación de anunciar conjuntamente los resultados del Comité Científico Binacional que depende de la Comisión Administradora del Río Uruguay. El informe completo preparado por los científicos argentinos lo he recibido este mediodía y el parcial el martes pasado cuando lo di a conocer. Para darles una idea simplemente, les cuento que el Uruguay se opone desde hace 3 años a permitir colocar 2 jaulas con almejas del río, una aguas arriba y otra aguas abajo de la planta UPM Botnia. De esta manera pretendíamos monitorear el efecto de los efluentes sobre la biodiversidad. Jamás se obtuvo el permiso. En la última semana hemos solicitado por canales informales que Uruguay retrotraiga su decisión sobre el aumento de producción y volvamos a discutir el tema medioambiental sin obtener respuesta alguna hasta el momento. En esta ocasión, el gobierno argentino solicita formalmente al gobierno uruguayo que retrotraiga la decisión y continuemos en la mesa del diálogo. Todo el informe que estamos subiendo en este momento a las páginas web de Presidencia y Cancillería es el resultado de la evaluación de los científicos argentinos de la información recibida por el Comité Binacional desde los laboratorios canadienses contratados por el ente binacional administrador del río Uruguay, los laboratorios Pacific Rim y Exova. Para más información, todo el informe completo preparado por los científicos en base a la información recibida desde los laboratorios canadienses, se puede consultar en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Presidencia de la Nación, y el informe final de los integrantes argentinos del comité en el que se volcaron la totalidad de los resultados de los análisis realizados en cumplimiento del monitoreo conjunto y continuo de la planta UPM Ex Botnia. También hay un resumen ejecutivo y esta presentación también será, ya la pueden ver en la página web.